Apreciados televidentes, tenemos muchísimo gusto en poder compartir nuevamente con ustedes estos momentos en el Noticiero La Verdad a través de la señal de Telemilagro en Univisa. Para el mundo estamos en www.prensalaverdad.com, nuestra web, con la cual nos conectamos con miles de milagreños que han emigrado y que quieren informarse de lo que acontece acá en su añorado y siempre recordado Milagro. Lo hacen a través de nuestra señal y de nuestro periódico electrónico líder en la región, Prensa La Verdad. También estamos siendo retransmitidos por nuestra fraterna Radio Net en 1410 AM. El día de mañana se recuerda el Día del Trabajo. Mañana tendremos la participación activa de organizaciones sindicales, trabajadores, hospitalarios, del Ingenio Valdés, en fin, de todas las organizaciones sindicales de nuestro cantón y de la zona, por las calles de la ciudad, recordando esta grata fecha. Por otra parte, el día de ayer visitó la ciudad de Milagro, también nos hacemos eco nuestro comentario. En una actitud muy positiva, el economista Hugo Villacrés es el flamante presidente del Consejo Superior del IES, quien vino a recorrer el hospital Dr. Federico Bolaño Moreira para constatar la forma en que está funcionando nuestra casa asistencial. Lo hizo a las 5 de la tarde, nos parece una hora un poco inusual porque no hay muchos pacientes a esa hora. Hubiera sido extraordinario que venga en la mañana para que escuche el clamor de los afiliados que realmente necesitan y vienen perurgiendo cambios dentro de la parte, sobre todo de atención médica, que deja mucho que desear. No por culpa de la administración, ni de los directivos, ni de los médicos, ni enfermeras, etcétera, sino por la gran demanda de servicios ante una creciente y masiva, diríamos nosotros, afiliación de personas y de familiares que reciben hoy la atención en el hospital del IES, mientras que la oferta es menor. En todo caso, esta visita ha sido positiva y se anuncia que se tomarán los correctivos del caso. En nuestra entrevista del día de hoy tenemos la grata presencia en nuestro canal del máster Cristian Rochina. Él es el director distrital de Milagro del Ministerio de Educación Pública. Era importantísima su presencia en nuestro noticiero el día de hoy para que la gente trate, conozca las inquietudes, las decisiones, cómo están las cosas, ahora que nos aprestamos a iniciar las clases el próximo día, el lunes 5 de mayo. Máster, bienvenido, es un honor tenerlo con nosotros. Cuéntenos cómo están las cosas para el inicio de clases el día lunes y cuál es el calendario que se ha dispuesto. En primer lugar, pues buenas tardes, mi querido abogado, y gracias por la oportunidad que tengo de dirigirme hacia la comunidad milagreña. Efectivamente, estamos muy próximos a iniciar el año lectivo. Comenzamos la semana que viene y el horario es el siguiente. Atención, por favor. El lunes 5 de mayo comienza primero, segundo y tercero de bachillerato. El 6 de mayo comienza octavo, noveno y décimo. El 7 de mayo, quinto, sexto y séptimo. El 8 de mayo, segundo, tercero y cuarto. Y el viernes 9 de mayo, primero de básica. Muy importante, los niños que van a educación inicial, esto es niños de 3 o 4 años, empezarán las clases el próximo lunes 2 de junio. Bien, ¿cómo están las cosas? Había ciertas inquietudes, reclamos de los padres de familia, porque y no solo es en Milagro, sino que creo que es a todo el nivel costa, el reclamo porque no se han asignado los locales que corresponden al domicilio precisamente de los aspirantes a matricularse y a estudiar. Bien, efectivamente debemos comunicar a la ciudadanía que en este primer proceso que se realiza a nivel de régimen costa, hubieron tres tipos de observaciones puntuales de parte de los padres de familia. El primero era que se le asignó a una institución que está en un circuito diferente. ¿Qué es un circuito? Para el caso de Milagro, Milagro se divide sus instituciones educativas en 5 circuitos, ¿ya? Es como así, como existe la partición de provincias y cantones, aquí también las instituciones se dividen en 5 circuitos, ¿verdad? Una observación es que se le ha asignado a una institución a diferentes circuitos. La segunda observación es que hubo un error en el año escolar. Por ejemplo, el papito vino a inscribir al niño al segundo de básica y como información se lo ha inscrito en un octavo de básica. Esa es la segunda observación. Y la última observación es el caso que tiene que ver con los hermanos. Ya tienen un hermanito o hermanita que está en una institución fiscal, ¿verdad? Y se le ha asignado a una institución fiscal diferente. Ese tres tipos de observaciones se las ha retomado por cada uno de los papitos que se han acercado, ¿verdad? Estos casos ya están siendo respondidos durante toda esta semana, desde el día lunes, en la sede Simón Bolívar. Muy importante esto de aquí, porque los papitos están acudiendo al distrito.
Nosotros ya hemos puesto comunicados en el distrito a través de la radio y también en la sede Simón Bolívar, indicando que el lugar de atención es la escuela Simón Bolívar. Estamos atendiendo ahí con 9 personas, lo cual hace que el tiempo de atención sea mucho más rápido. El día lunes atendimos un promedio de 700 personas, ayer 550 y hoy día, hasta las 12 del día que estuve ahí, vamos atendiendo 380 personas. Esto es muy importante que los papitos conozcan. ¿Hasta cuándo pueden hacer su reclamo? ¿Hasta cuándo pueden acercarse? ¿Se ha dispuesto hasta qué fecha más o menos aproximadamente atender estos reclamos para que las cosas se encaucen correctamente? Muy bien. Todas las solicitudes que se recibieron hasta el viernes de la semana pasada ya están siendo dadas su respuesta a cada uno de esos trámites en esta semana. Todavía existen papitos que quieren hacer cambio de domicilio en esta semana. Se están receptando los trámites, pero la respuesta la van a tener la semana que entra. Se está atendiendo positivamente, es decir, si yo me siento afectado que mi hijo está asignado a otro distrito, mi reclamo es atendido y se lo asigna correctamente. Efectivamente, todas las solicitudes que el papito o mamita deja en la sede, nosotros las recibimos. Obviamente, si el papito la deja el día de hoy, nosotros no le podemos dar la respuesta en ese mismo momento. Lo que hacemos es analizamos cada caso porque tengamos conciencia de que cada caso es un escenario en que hay que ver si existe o no la disponibilidad en la institución que él requiera. Sin embargo, nosotros tenemos y el Ministerio de Educación garantiza un cupo a cada niño que ha presentado la solicitud. Por la calidad que indudablemente ha mejorado de educación que se brinda por parte del Estado, la demanda es mayor. ¿Hasta qué punto, en porcentaje hablando, ha aumentado para este año la demanda en este nuevo proceso que ha iniciado el Ministerio? Muy bien, muy importante. Milagro, en este nuevo proceso, en el primer proceso que se está realizando, tiene un total de 5.600 inscripciones, de las cuales el nivel inicial ocupa la mayor parte. Estamos hablando de un total de 2.600 alumnos de nivel inicial. Muy importante, el inicio de clases de ellos es el 2 de junio, o sea, todavía estamos a tiempo de resolver cualquier tipo de observaciones que todavía existan. Además de esto, para responder su pregunta, el año lectivo anterior, la cantidad de alumnos de inicial era de 1.500, ahora tenemos 2.600, estamos hablando de más del 100% de incremento. Y esto es muy importante, casi el 100%, perdón. Ya, y por otro lado, la infraestructura. Sabemos que se están tomando medidas para mejorar las condiciones en que van a elaborar los planteles. ¿Usted nos puede enumerar cuáles son aquellas mejoras, qué decisiones se han tomado, en qué se ha atendido el reclamo de los maestros y padres de familia? Efectivamente, no solamente el Ministerio de Educación está trabajando en esto del proceso del régimen costa en inscripción, porque recordemos que inscribir más niños tiene otras, afecta en otros pilares, como por ejemplo, más docentes, mayor aulas, pupitres, ¿verdad? Y en eso también hemos estado trabajando. Para darle unos datos, tenemos el proyecto de plan de baterías sanitarias, piso y techo. Como primer grupo o lote de instituciones beneficiadas, en Milagro son 21, de las cuales ya en 8 se está interviniendo. Tenemos Miguel Valverde, Gorky Elizalde, Roberto Espíndola, Modesto Chávez Franco, Paquilla, Juan Ezequiel Vargas y Adolfo Álvarez, ¿verdad? Asimismo, de otro modo, tenemos lo que es la inclusión de nuevos pupitres en instituciones educativas y la reparación en otros, ¿verdad? Tenemos un total, hasta el momento, de 18 instituciones que se han visto beneficiadas con la inclusión de nuevos pupitres a sus instituciones, que en total suman 13.000 pupitres en promedio, por así decirlo. Tenemos las instituciones Velasco Ibarra, Abdón Calderón, 24 de mayo, 17 de septiembre, Paquilla, Eugenio Espejo, Eloy Velázquez, Julio Pimentel Calvo, Miguel Valverde y así entre otras. La idea es que ustedes, mis queridos milagreños, se informen y tengan conocimiento de que nosotros como Ministerio de Educación estamos trabajando en beneficio de la comunidad educativa de Milagro y obviamente para que este inicio de clases se dé de la mejor manera posible. Muy bien, ha sido un placer dialogar el día de hoy con el máster Cristian Rochina, director distrital del Ministerio de Educación en Milagro. Si usted quisiera agregar algo, invitar a los padres de familia de pronto a asistir a los actos inaugurales, en fin, su mensaje final. Efectivamente, quisiera comunicar a la comunidad milagreña que el día de mañana y el día viernes vamos a atender normalmente en la institución Simón Bolívar. Pueden acercarse sin ningún problema, que ahí nosotros le daremos respuesta a cada uno de los trámites o solicitudes que ustedes han dejado hasta la semana anterior. Vamos a atender en el horario de 8 hasta las 4 de la tarde ininterrumpidamente, dándole pues la atención con calidez como ustedes se merecen. Gracias. Muy bien, amables televidentes, ha sido un placer estar con ustedes en nuestro comentario y entrevista del día de hoy. Continúen con las noticias. Buenas tardes.